el gobierno del estado de Quintana Roo pagará puntualmente a los servidores públicos todas las prestaciones de fin de año, como son aguinaldo, canasta navideña, pavo navideño, prima vacacional y tarjetas electrónicas de despensa. Además, anunció el pago de un bono navideño de 1.600 pesos para trabajadores sindicalizados y de confianza. No incluye secretarios, subsecretarios, directores generales y coordinadores generales. En un evento, el gobernador Carlos Joaquín entregó simbólicamente los primeros pavos navideños a trabajadores y trabajadoras, representantes de las dependencias y organismos estatales. El mandatario agradeció el trabajo realizado por quienes trabajan al servicio público estatal a lo largo del año y reconoció que se hizo frente a una cantidad importante de retos que pusieron en acción al equipo del gobierno. Recomendó buscar ser mejor a fortalecer la calidad en la atención a la ciudadanía, mientras que por parte del gobierno se seguirá facilitando espacios más dignos para desarrollar su tarea.